Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los aficionados aliancistas presentes a través de las plataformas sociales de Alianza Fútbol Club. Es un placer volverlos a saludar como todos los lunes en este su programa especial Minuto Albo. En esta oportunidad pues nos hemos trasladado hasta el corazón de la zona rosa en Ciudad Capital, específicamente en el Lomo y la Aguja, para que usted también pueda saber dónde están ubicados pues y obviamente pues de algún modo venir y probar estos deliciosos cortes de carne que aquí tienen también disponibles para todos los salvadoreños. Es importante mencionar también el esfuerzo completo que ha realizado todo el equipo, el staff de Alianza Media para llevar a cabo esta transmisión y para que todos ustedes también puedan estar junto a nosotros en una más de Alianza Media, precisamente en esta oportunidad con Minuto Albo. Hoy un programa de muchísima pues alegría, ¿no? Un programa con un ambiente completamente distinto al que podíamos haber pensado dos semanas atrás. Si bien es cierto, pues a pesar de todos esos problemas que en algún momento involucraban a Alianza con una crisis, que hundían a Alianza en medio de muchísimas cosas negativas, pues hoy podemos decir que Alianza está en franca recuperación, que Alianza tiene dos partidos seguidos con triunfos y eso por supuesto que también es obra y gracia también del trabajo que se está realizando a través del cuerpo técnico, por supuesto en el plantel de jugadores y la administración de Alianza Fútbol Club. Un trabajo formidable que hasta el momento pues está dando esos pequeños resultados y que poco a poco se están viendo. Hoy Alianza a solo dos puntos del liderato y con un partido pendiente. Creo que también esos son temas importantes para darle un poco de tiempo y para darle un respiro también a esta transmisión. Vamos a estar analizando los partidos tanto ante Club Deportivo FAS y por supuesto el partido del pasado sábado en la cancha del Jorge Calero Suárez de Metapán, cuando los salvos de la Alianza enfrentaron al conjunto Calero Isidro Metapán y trajeron oro prácticamente del estadio metapaneco. Así que ese es el panorama. Por supuesto, la invitación, iniciamos ya con los anuncios parroquiales, como deberíamos hacerlo en todos los Minutos Albo. La información, bueno, Alianza, hay un parón de fecha FIFA, lo recordarán ustedes, y este parón pues incluye desde ya, los jugadores están pues a tono en la selección nacional. Obviamente no hay actividad este fin de semana y obviamente también usted tendrá que esperar al próximo viernes 10 de septiembre, la fecha en la que los salvos de la Alianza empezarán ya después de este parón, pues obviamente buscando esa lucha por el liderato que ya poco a poco está pues por verse si se consigue o no. Once Deportivo es el rival, partido pendiente, correspondiente a la fecha 4 del torneo Apertura 2021. Este partido se va a disputar el próximo viernes 10 de septiembre en la cancha del Monumental Estadio Cuscatlán. Para que lo sepan, para que lo tengan también agendado y por supuesto que vayan, acompañen al equipo en esta lucha por volver al liderato y que lo acompañen buscando obviamente esos momentos especiales que tantos nos tienen acostumbrado también el plantel de jugadores. El próximo partido, bueno, después del viernes 10 de septiembre solo se descansa sábado sin mayor entrenamiento, sin mayor actividad física, buscando cuidarse también de cara al partido del domingo. Alianza jugará viernes y domingo, lo hará el domingo ante el Atlético Marte en la cancha del Cuscatlán. También el apoyo tendría que ser parte fundamental por ustedes y por supuesto que acompañen al equipo en esta lucha que está librando ya por hacerse de liderato del torneo Apertura 2021. Son muchas cosas, estas son las dos invitaciones pendientes para todos los detalles y para que también pues poco a poco usted vaya agendándose y por supuesto se acerque a la cancha del Cuscatlán cuando el Alianza pues dispute esos partidos importantes y que ya de plano lo pueden poner, porque si somos sinceros lo pueden poner de inmediato en el liderato. Recuerde también que pues está revisando que usted ya tenga la dosis completa de vacunación. Tiene que llevar su cartilla. También ya están con los certificados digitales, que es un tema que también les puede servir a aquellos que han perdido la cartilla o que por diferentes razones no la encuentran todavía. Hay certificados digitales que usted puede llevar y que también con mucho gusto la gente de la Policía Nacional Civil los dejará ingresar, por supuesto, al escenario deportivo. Es el Estadio Cuscatlán, donde se espera también tener un aforo bastante grande, es decir, no ha acompañado la gente, no sé, será la lluvia, serán distintos factores, la vacunación puede ser también, pero si usted ya está vacunado, si ya tiene sus dos dosis, si usted quiere apoyar al equipo, si quiere llegar también al Estadio Cuscatlán, puede hacerlo, la invitación está hecha viernes 10 de septiembre y domingo 12 de septiembre para que usted también sea parte de esa fiesta que Alianza Fútbol Club está generando en todos los estadios del país. Bueno, otra información, porque si bien es cierto, Alianza jugará viernes y sábado, viernes y domingo, esos dos días también estarán habilitados en el Cuscatlán los kioscos para que usted pueda hacerse con la nueva indumentaria del club.
Hay camisas polo, camisas de entrenamiento y por supuesto las camisas de juego para que puedan lucirlas en todos esos partidos a los que van a asistir en esta apertura 2021. Todas esas cosas las pueden encontrar tanto en los kioscos el día de partido como en las oficinas de Alianza Fútbol Club, así como en el distribuidor oficial, Simán, para que los pueda revisar, vaya a buscarla, pruébese las tallas y corra. El consejo es que corra a comprarlas porque... pues a mí me ha pasado y creo que a todos los aliancistas nos ha pasado que de repente se quedan sin una prenda y ya no hace juego con nada, ¿no? Y bueno, ni modo, toca entonces aguantarse. Así que la invitación para que corra, las compre cuanto antes y así pues también pueda colaborar con el equipo con todo lo que el esfuerzo que se está realizando a través de ese punto. Hay muchas cosas porque también hay entradas, también hay situaciones que se pueden en este momento regalar, también pendiente de todas las redes sociales de Alianza Fútbol Club a través de Twitter, Alianza FC-SB, así mismo en Instagram, Alianza Fútbol Club en Facebook y en YouTube para que usted no se pierda absolutamente nada, nada de todo lo que está generando Alianza Fútbol Club. De esta forma, comenzamos con Minuto Albo con el análisis del partido. Y bueno, nos vamos a la cancha del Monumental Estadio Cuscatlán. Este partido desarrollado el miércoles anterior con arbitraje de Jaime Herrera y que, bueno, tenía a los albos de la Alianza enfrentando a Club Deportivo FAS. Se miraba en el papel un partido bastante parejo, un partido con muchísimos pues, inconvenientes en cuanto al parado táctico tras las múltiples bajas con las que contaba el conjunto capitalino para este partido ante FAS. Creo que al final de cuentas funcionó. Milton Meléndez dispuso una estrategia, creo que también ese es un punto muy válido. El sistema táctico que utilizó Milton Meléndez para el partido del pasado miércoles ante Club Deportivo FAS es el volver a un solo delantero en el frente de ataque con dos contenciones, precisamente buscando darle ese equilibrio al conjunto capitalino. Además estaba el regreso, por supuesto, de Mario Jacobo y otras posiciones que habían sido cubiertas de forma que pues, no se viera ningún inconveniente para Alianza. Creo que aparte de todo y teniendo en cuenta que los albos hicieron un partido bastante agradable en cuanto a su desarrollo, se esperaba muy parejo, ¿no? Se esperaba muy cortado en el medio campo, pero creo que ha sido pues, importante y darle también ese mérito al cuerpo técnico por la lectura que le dio a este partido. Llegaban las infracciones y precisamente eso era lo que estamos hablando, un partido muy cortado y que generaba también opciones a balón parado. Este pase que servía también a Alexis Renderos para la llegada de la cabrita, el centro de la cabra, la pifia del guardameta fascista y por supuesto llegaba en el cierre Víctor Arboleda con su celebración felina. Bueno, una celebración también dedicada, ¿por qué no?, al equipo rival y que había conseguido de esta forma Víctor Arboleda, el colombiano, el primer y único tanto del partido. Ahí está el trazo largo en forma de globo también por parte de Alexis Renderos. El centro disparo de la cabrita y al final era Víctor Arboleda con pierna izquierda que termina mandando la pelota al fondo de la red tras una gran asistencia. Prácticamente primera intención, cubre muy bien Juan Carlos Portillo ante dos defensas de Club Deportivo FAS. Ahí lo podemos ver y aguanta y al final manda el centro que termina pues pifiando el guardameta y enviando al fondo de la red Víctor Arboleda. Era el 1-0 para los albos de la Alianza cuando pues también veíamos algunas acciones, ¿no? Faltas que también se generaban en favor del conjunto tigrillo. Ahí estaba pues una gran actuación de Mario González en el fondo a una mano mandando esa pelota por encima del poste tras un desvío pues bastante pronunciado, digamos, en el muro defensivo impuesto por el guardameta número 25 de los albos de la Alianza. Un disparo que sale por el poste superior de la portería defendida por el equipo rival y al final
pues esto iba a ser suficiente. Este es el de Marvin Monterrosa, que también tiene esta gran jugada, termina enganchando hacia su izquierda, la pierna débil, digamos, y al final pues la termina mandando sobre la portería de Caravantes. Llegaba esta jugada, otra de Marvin, intentaba el recorte, buscaba el disparo con pierna izquierda y al final el guardameta Caravantes, que a dos tiempos se quedaba con la pelota. Un portero que realmente le costaba mucho quedarse con los balones aéreos, sobre todo, que no soportaba también ese tipo de presión. Ahí está otra jugada, la que Michel Mercado deja en el camino completamente a Rudy Clavel, lo termina pues agarrando. Esa era tarjeta amarilla, por supuesto, y el árbitro pues termina por aplicar la ventaja deportiva y al final eso le termina pues salvando de la tarjeta de amonestación al número 28 del equipo de Santa Ana. Por ahí estaba retrasando también algunas ocasiones este disparo y en el fondo Mario González a dos manos con una gran atajada por parte del guardameta Albo y esa pelota que se iba pues de alguna forma también desviada de la portería de Caravantes. Esta, por ejemplo, el balón al espacio, no había fuera de lugar, le terminan pues sancionando falta a Duvier Riascos y al final pues bueno, se terminaba perdiendo otra oportunidad. Esta que es realmente puro pundonor, corazón, garra, lo que hace Duvier, ¿no? Ahí gana la pelota, inmediatamente está en la recepción, luego el recorte y esa pelota si entra pues me la nominan por favor a los mejores goles que hemos visto también en la cancha del Cuscatlán, no tanto por la vistosidad del mismo, sino por la entrega, por la garra, por el coraje para buscar esa pelota y para sacarse el disparo también a pesar del corto espacio disponible para hacerlo. Ahí estaban las indicaciones y por supuesto era el pitazo final de Jaime Herrera dándole la victoria así a los Albos de la Alianza 1-0 sobre el equipo de Santa Ana. Gol de Víctor Arboleda y por supuesto con el apoyo de la gran afición. Gran afición que también se hizo presente al estadio Jorge Calero Suárez en la ciudad de Metapán, donde ahí el equipo de los Albos de la Alianza también iba a hacer un partido bastante bueno, manteniendo el sistema táctico dispuesto por el profesor Milton Meléndez, con el delantero, pues digamos, en solitario en el frente de ataque, dos contenciones ante las ausencias de seleccionados. Es decir, para este partido en Metapán habían nueve ausencias habían para este partido en Metapán. Bastante complicado armar un equipo o darle algún tipo de variantes, digamos, a un equipo que, pues al final de cuentas, está pues con muchas bajas debido obviamente a convocatoria de selección y por supuesto a lesiones que se habían generado también en algún momento para este partido. Por supuesto que pues veíamos algunos tramos del encuentro pues bastante apretado, sin embargo Alianza pues se logró parar muy bien, logró también encontrar los circuitos, creo que fue vital en el medio campo. Creo que la incorporación de Harold Osorio también iba a dejar muchísimas sorpresas para el aliancismo. Creo que hizo un partido formidable este sábado en la cancha del Calero Suárez. Y eso le abría también la posibilidad a Tigana Meléndez a pensar que pues el Huevo Rodríguez iba a estar un poco más suelto. Vean esta jugada de Harold, es realmente espectacular y ya había anunciado, digamos, la capacidad que tiene este número 45 de los Albos de la Alianza en combinación con el mismo con el que al final hace el gol, que es el Huevo Rodríguez, ¿no? Ahí que termina, decíamos nosotros así en primera vista, quitándole la pelota a Harold, ¿no? Pero al final el disparo es defectuoso por parte de Oscar Rodríguez para marcar el tanto. Así venían otras jugadas ya del equipo rival, esa pelota que muy bien Jimmy Cuellar, sin complicarse, la envía al tiro de esquina, un portero que estuvo bastante aplicado y que creo que también le generó la confianza respectiva al equipo desde la salida. Ahí estaba sin ningún problema Jimmy Cuellar con el pecho y las dos manos, también haciendo pues la respectiva técnica para enviar esa pelota por línea final. Por ahí también veíamos la incorporación de Harold Osorio en este disparo con pierna izquierda que a dos tiempos el guardameta Pleité se quedaba con ella. También Metapán iba a tener algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando Alianza pues venía desarmado del frente ofensivo buscando de algún modo pues generar goles y creo que esta jugada pues surge de eso. Me encontraron mal parada a la defensa de Alianza y eso al final pues no tuvo ningún problema para ese momento. Por ahí Metapán encontraba algunas pelotas, esta, luego venía la falta de Renderos que terminan sancionando, no era tarjeta de amonestación para Mario Jacobo, no, era para Renderos y el árbitro, bueno, el árbitro Ismael Cornejo se termina, bueno, esa es la falta, ahí está la falta, la van a ver a la izquierda ustedes, ahí está el manotazo de Renderos, es falta y tal vez es de Amarilla, por supuesto, pero
Bueno, la María termina siendo para Mario Jacobo de forma injusta. Mientras vemos a Tigana Meléndez y todo el banquillo de los salvos de la Alianza, pues muy pendiente de todo lo que estaba generando el equipo capitalino. Por ahí el cabezazo, la pelota que se iba por el fondo, por la línea de fondo, y que al final, pues eso, veíamos algunas acciones, ¿no? Esta creo que también la anticipación sobre Mario Jacobo, por suerte, no tuvo nada que ver ya en el marcador y pues dejó también esa posibilidad para Alianza de pues mantenerse arriba en el marcador de forma parcial. Aquí llegaba la jugada del gol, al parecer, pues una desatención defensiva, el disparo, la pelota que queda también, no es esta la del gol, pero muy bien estuvo Jimmy Cuellar llegando primero al poste izquierdo, luego al poste derecho en labor de cobertura y la pelota que se iba completamente desviada. Ahí está, hay un cabezazo, queda sobrando, llega Henry al cierre, pero al final es Jimmy Cuellar que a dos manos, en un vuelo espectacular del guardameta de los salvos de la Alianza, pues iba a sacar esa pelota del peligro y por supuesto le iba a dejar la ocasión para que fuera Isidro Metapán el que al final buscara esas posibilidades. Por ahí Renderos también generando con Oscar Rodríguez, este pase a tres dedos de Renderos para la llegada de Arboleda, el centro retrasado y lástima, porque Michel llegaba desde adelante, desde el área chica, da un par de pasos hacia atrás buscando ser receptor de esa pelota, ahí está la jugada, el balón al espacio, llega Arboleda, el centro es retrasado, ahí Michel se detiene, intenta llegar, pero sí, al final la pelota le queda demasiado atrás y termina mandándola por encima de la portería de Oscar Pleitez. Importante estuvo en esa jugada tanto el trabajo del medio campo. Vean esta, aquí recupera el huevo, toca para Harold Osorio, este prolonga también algunos metros el balón, deja de nuevo para Oscar Rodríguez, este que se la regresa a Harold y bueno, desde atrás, le queda la pelota un poco atrás y termina regresándosela a Oscar Rodríguez, que al final ya en el mano a mano con el guardameta Pleitez termina marcando el 2-1 en este caso para los salvos de la Alianza. Bueno, más bien el 1-0 en este caso sí para los salvos de la Alianza. Ahí estaba la jugada, Harold Osorio, ahí termina dejando y pues toca para el huevo Rodríguez, este en el mano a mano con el guardameta, lo ve desubicado, lo ve obviamente tirado hacia el costado izquierdo y pues decide dejarla suavecito, pegadita al poste derecho del guardameta Pleitez y así se marcaba de esta forma el 1-0. Importante lo de Harold Osorio, es decir, en un momento la pelota le queda atrás y creo que también es de valorarlo mucho, ¿no? El hecho de no darla por perdida, de intentarlo y por supuesto que funcionó en esta oportunidad y era de esta forma el 1-0. ¡Qué rico! ¡Prepare los snacks desde su casa! Ahí estaba el saludo especial para Edwin El Bochinche Portillo, también director deportivo del cuadro rival. Bueno, esta es la jugada para Isidro Metapán en la que desde el sector de la izquierda Herbert Sosa intentaba tocar en el centro del campo, ahí con Gregory, el español. Luego iba a venir esta jugada de López, lo buscaba Gregory y al final terminaba pues impactando con el balón el mismo Cristian Gil. Cristian Gil, bueno, qué celebración, ¿eh? Cristian Gil terminaba marcando entonces el 1-1 para Isidro Metapán. Así las cosas, marcador empatado y parecía que también las cosas se le complicaban a los salvos de cara al final del partido. Ahí estaba el centro de Byron, la pelota que termina pues rechazada en algún momento por Jacobo, no termina de darle pues fuerza a esa intercepción y al final el balón llega hasta los dominios de Cristian Gil para marcar el 1-1. Ahí estaba el balón nuevamente Gregory para lo de López. Y el balón que pasa, lo deja pasar Gregory también, pero Cristian Gil marcaba entonces el 1-1 para la representación calera. Ahí estaba la llegada de Elvin Alvarado sin mucha presión por el sector de la izquierda y eso pues vino también a generar esos inconvenientes. Por ahí lo de la celebración, la gente de Alianza pues que siempre dando el apoyo, dando el aguante, buscando el tiempo, claro, algunos viendo la pantalla, saludos a Lucho también que estaba por ahí en el sector de general para los salvos de la Alianza, este disparo que se va desviado cuando lo intentaba también el conjunto calero, un derechazo amplio que la pelota toma altura y se pierde por línea final y pues eso iba a ser pues digamos todos los problemas que tuvo la defensa de Alianza, esta también iba a ser muy buena y Mario Jacobo llega en labores de tiempista también a sacar ese balón. Importante esto, vean ustedes, minuto 36, el ingreso de Ezequiel Rivas y la salida de Elvin Alvarado tras un gris partido en la cancha del estadio Calero Suárez. Llega esa pelota para Michel Mercado, Michel ve a Ezequiel en el movimiento, Ezequiel que sin pensarlo hace recorte hacia la derecha, se la ubica para su pierna derecha y luego hace un gol realmente de videojuego, ¿no? Un gol de
con R1, círculo, y la manda al fondo de la red. Realmente un auténtico golazo el de Ezequiel Rivas, que termina siendo también fundamental para que Alianza consiguiera los tres puntos en la cancha de Metapán. Ahí está el pase de Michel. Deja Michel para Ezequiel, y luego lo que les decía, ¿no? Es entre un recorte y prácticamente parar la pelota lo que hace Ezequiel Rivas, ¿no? Y pues le queda perfecto para el disparo así. La deja picar, pero es un disparo realmente muy bueno el que hace Ezequiel Rivas. Esa toma anterior fue perfecta para el momento del disparo de Cheque, y esta forma pues marcaba dos minutos después de haber ingresado a la cancha el 2-1 para los salvos. Buen trabajo para Ezequiel Rivas, que pues esto también le genera puntos en esa lucha por entrar en el 11 titular de los salvos de la Alianza, sobre todo cuando pues se tienen algunas ausencias debido a la selección nacional y algunas lesiones que han generado también en el conjunto blanco. Ahí estaban algunas situaciones, la gente viendo la repetición también a través de la señal oficial del patrocinador oficial de los salvos de la Alianza, Canal 4, y por supuesto también llegaba en algunas ocasiones esta de Michel, que algunos decían, la cucharita Michel, pero claro, le queda largo el balón después del recorte y termina quedando en dominios del guardameta Oscar Pleites. Por ahí también el trabajo en el sector de la izquierda de Montes Renderos, sirviendo para Cheque. Cheque que intentaba hacer el mismo gol, pero la pelota terminaba rechazada por un defensa y se iba al tiro de esquina. Era la misma que buscaba hacer Ezequiel Rivas, y al final pues terminaba siendo tiro de esquina. El tiro libre del mismo Diego Chávez, y la pelota que se iba a un costado. Y eso iba a generar también algunas ocasiones. Esta que toca Jimmy, que la saca por seguridad también sobre el costado derecho del guardameta de los salvos de la Alianza. Hay algunas ocasiones, creo que dentro de todo, en el marco de todo, eso fue, digamos, lo más importante que tuvo el partido. Y esto ha sido el análisis del partido. Bueno, así el análisis del partido, y bueno, algunos detalles también importantes que se fueron sacando. Creo que después de estos dos partidos, el caso de Harold Osorio, el caso de Ezequiel Rivas, el caso de Alexis Renderos, Mario Jacobo incluso, han ganado muchísimos puntos. Creo que es importante que los jóvenes que, digamos, no tienen tanto espacio en el equipo mayor, poco a poco vayan encontrando también esa oportunidad, y más que encontrando la oportunidad, creo que aprovechándola para buscar obviamente estar dentro del 11 titular del conjunto Blanco Alianza. De esta forma vamos a escuchar las declaraciones tanto de Milton Meléndez como el trabajo que también hizo Isaac Portillo en la contención, dando equilibrio sobre el medio campo de los salvos de la Alianza. Escuchamos. Contentos porque sabíamos de la necesidad que teníamos de sumar de a tres por la situación en la que nos encontramos, así que contentos porque sacamos un resultado muy positivo en una cancha muy difícil, y nos vamos tranquilos para poder seguir trabajando a gusto en este paro que se viene. Sí, Alianza siempre exige estar preparado para cualquier situación, así fue en este caso. Hay compañeros que se fueron a selección, otros que están lesionados, otros expulsados, así que cada uno está esperando la oportunidad para hacer las cosas de la mejor manera, y bueno, hoy se demostró esta noche que Alianza tiene equipo y jugadores para poder luchar. Sí, claro que sí, eso es lo importante, que al compañero de reserva que llegue a entrenar con nosotros se le da la confianza para darse cuenta que sí se puede, que mientras trabaje y esté luchando se le va a llegar la oportunidad, y obviamente tiene que aprovechar. Así fue el caso de ahora, así que felicitarlo y también para los demás chicos de reserva que están ahí luchando, que no desistan y que sigan trabajando, porque así es el fútbol. A veces da las oportunidades y uno tiene que estar preparado para aprovecharlas. Claro que sí, el partido contra Faj en el Cucatlán fue muy importante para agarrar confianza. Sabíamos de la situación en la que nos encontrábamos, así es que sumar el miércoles y ahora nuevamente es muy importante para que el grupo siga trabajando de la mejor manera. La verdad que sí, recuperación por los malos resultados que hemos tenido, que hemos perdido nada más un partido, por cosas que la gente no sabe, ¿verdad? Que el equipo en los primeros juegos, a pesar de tener jugadores lesionados y enfermos, no se dieron cuenta que el partido contra Platense andaban tres jugadores que andaban mal de salud, así jugaron. El siguiente partido en Chalate estaban siete de los que estaban jugando mal de salud y así jugaron.
¿verdad? Y creo que eso son cosas que no son excusas, porque el hecho que hayamos perdido el juego y el hecho que hayamos empatado el juego, pero sí, el equipo pues no estaba a un 100%, y aún todavía no estaba a un 100%. Me parece que el día de ahora, pues ustedes se dieron cuenta, 9 jugadores no estaban de los jugadores que ustedes están acostumbrados a ver, los 4 seleccionados, y ahí los demás pues lesionados y enfermos. Mira, ya no fue debut de él, ya habíamos metido allá contra Águila en el torneo pasado, él ya había debutado, ¿verdad? Por eso en su momento ustedes lo vieron el pelo corto, porque eso es lo que están haciendo, lo que hacen con los muchachos, que igual yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero es lo que hacen los muchachos ahí, y ya Harold ya había tenido minutos, el cual pues en estos partidos igual, si seguimos con esas ausencias, porque van a haber jugadores que van a estar demasiado cargados, los seleccionados, y va a haber rotaciones para no sobrecargarlos más a ellos, sabiendo de que a partir del 10 de septiembre tenemos una seguidilla de juegos, jugamos viernes, jugamos domingo, y de ahí se nos vienen los partidos de CONCACAF, ¿verdad? Y los seleccionados también hay que tomar en cuenta que vienen de hacer 3 partidos seguidos, el cual pues no los vamos a tener al 100%, porque vamos a tener que darle recuperación para que se integren al 100%. Yo creo que para eso la actitud del jugador es muy importante, porque en cada partido ellos tienen que poner la entrega que deben de poner 90 minutos, como lo hemos hecho en estos 2 partidos, que nos ha hecho sacar los resultados que necesitamos, ¿verdad? Poniendo otra actitud ya en el juego. Y bueno, estamos de regreso tras escuchar las declaraciones de Milton Meléndez y de Isaac Portillo en el medio campo. Creo que, como les mencionaba al principio del programa, ese término, ¿no? Estamos en franca recuperación, creo que es el término que también tiene que valer la pena en estos momentos. Y yo me pregunto, ¿a dónde se habrá quedado todas esas críticas, ¿no? Del momento, críticas que surgían tras algunos resultados negativos. ¿Dónde habrá quedado incluso todas aquellas estadísticas, ¿no? Que daban ese peor inicio en torneos cortos para Alianza Fútbol Club? Creo que también hay que poner un poco los pies sobre la tierra, ¿no? Y si bien es cierto, pues no se había tenido un buen funcionamiento en los primeros partidos, también la situación era completamente rescatable, y al final estamos viendo también algunos resultados al respecto. Importante, y felicitar también el trabajo de Tigana Meléndez al frente de los Salvos de la Alianza. Bueno, como verán ustedes, nos hemos trasladado hasta el Lomo y la Aguja, en esta oportunidad en el corazón de la Zona Rosa, en Ciudad Capital. ¿Y por qué? Bueno, porque también hay que llevarlos en esta ruta cárnica, ¿no? Que se ha generado, por supuesto, por el Lomo y la Aguja. El agradecimiento especial por el trato recibido, por el espacio también que se ha brindado para esta transmisión de Minuto Albo. Y por supuesto que estaremos visitando, en otras oportunidades estaremos visitando precisamente pues más sucursales de Lomo y la Aguja, ¿por qué no? Para poder llevarles a todos ustedes también la ubicación y las mejores promociones y todos esos detalles que usted pues más o menos ya conoce. Bueno, por supuesto que, ojo, porque también aquí, como me dicen de última hora, hay una nueva sucursal, ¿no? Hay una nueva sucursal, es específicamente en Merliot, para que usted ya también sepa, lo tenga ahí presente, porque se viene ya esta semana el lanzamiento de esa nueva sucursal de Lomo y la Aguja. Por lo tanto, pues, la invitación a que usted pues la conozca. Vamos a ver si el próximo Minuto Albo lo hacemos desde esa sucursal en Merliot, para que también usted vaya conociendo todos esos detalles de El Lomo y la Aguja. El agradecimiento especial para ellos, y por supuesto la invitación para que siga, para que se suscriba, para que active notificaciones a través del canal oficial de los Salvos de la Alianza en YouTube, Alianza Fútbol Club. Búsquelo, active las notificaciones, suscríbase al canal y por supuesto no se pierda todos esos detalles que estamos generando a través de Alianza Media. La invitación para que lo haga, sobre todo en estos tiempos en los que, pues ya digamos, en el aspecto digital, pues Alianza Media ha tenido que renovarse. Esta es una transmisión completa, propia, y por supuesto mérito de todo el staff de Alianza Media. Así que pues el agradecimiento especial para todos ellos que han sido parte de esto y que también están dándole este impulso a las redes sociales de Alianza Fútbol Club. También estamos en TikTok. Vamos a poner a trabajar en su momento al Community Manager para que pues saque también contenido, ¿no? A través de TikTok, una de las plataformas más usadas por los jóvenes en El Salvador. Así que pues ahí está el TikTok, Alianza FC-SB, para que vaya, lo busque y lo siga también en TikTok. Bueno, tomamos aire aquí en el Lomo y la Aguja. Y bueno, pasamos de inmediato a conocer quién fue el jugador del último partido, o de los dos partidos, de los dos. ¡Qué bien! ¿O de este? ¿De cuál? ¿De este? ¿De Metapán? Por eso, el jugador del partido
en Metapán, en la cancha del Calero Suárez, con la victoria de los Salvos de la Alianza, 2-1 en tierras visitantes. Pues ahí tenemos un jugador del partido y en esta oportunidad es gracias a Mr. Donut. Estamos de regreso para conocer el jugador del partido. Bueno, gracias a Mr. Donut, por supuesto, gracias a ustedes también por seguir pendiente de las votaciones, ¿no? Por estar así, siempre pues directamente dispuestos a participar, a votar, por supuesto, por el jugador del partido, por el que ustedes crean el conveniente que ha ganado esa distinción, ¿no? Puede ser algunos detalles, el gol, por ejemplo, puede ser el partido que realizó, puede ser una tajada Salvador en el último minuto, puede ser cualquier cosa que lo haga jugador del partido, y eso es lo que nosotros tratamos, ¿no? De hacer un consenso, de llevarle a las tres mejores opciones para que usted los pueda revisar. Bueno, empezamos a revisar entonces al jugador del partido. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, a través de la web, nos pasamos de inmediato a la web para conocer un poco cuáles son los porcentajes. A ver, porcentajes con cuanto al ganador del jugador del partido gracias a Mr. Donut. Empezamos con Rubén, el polaco marroquín, que también estaba incluido en esa terna, que tuvo un partido bastante bueno por el sector de la derecha y que pues ha recibido también algunos votos por parte de la afición aliancista. También en segundo lugar, por ahí está Harold Osorio, con un poco más de 400 votos, que ha sido fundamental en cuanto a este partido de Metapán, y está en segundo lugar del jugador del partido, gracias a Mr. Donut. Pero nos vamos al primer lugar, que por segundo partido consecutivo, ¿no? Para ser específico, segundo partido consecutivo, con un total de 745 votos para él, pues con él, el primer lugar del jugador del partido, gracias a Mr. Donut. Sí, con más de 700 votos. Hablamos de Oscar El Huevo Rodríguez, tras su anotación en el primer gol de los Salvos de la Alianza. Un partido bastante bueno por parte del Huevo, que le ha llegado muy bien esta titularidad, que sin ser pues de algún modo o en afán de mentirles, creo que también se puede incluso pelear, ¿por qué no?, una titularidad incluso con el mismo Marvin Monterrosa, debido a las grandes actuaciones que ha hecho el Huevo Rodríguez, y que por supuesto que esas se tienen que valorar, ¿no? Hay un momento en el que lo necesitamos, y precisamente es estos momentos. Ahí estamos viendo el gol de Oscar Rodríguez, con la gran actuación de Harold Osorio, que deja en su debut una asistencia. Creo que también es, bueno, no era el debut, digamos, en la primera titularidad de Harold, deja una asistencia para el gol de Oscar El Huevo Rodríguez. Importante trabajo del Huevo, más que todo en el área de creación. Creo que ha sido un jugador bastante vital en ese punto, sobre todo cuando se ha necesitado y cuando se han tenido ausencias bastante marcadas en el medio campo del conjunto capitalino. Por lo demás, El Huevo Rodríguez y su gran partido lo hacen, por supuesto, acreedor del jugador del partido, gracias a Mr. Donut, con una actuación impresionante, no solo en el partido ante el Isidro Metapán, sino también en el partido ante el equipo de Santa Ana. Esto fue el jugador del partido. Una gran actuación, un gran trabajo el que ha realizado Óscar El Huevo Rodríguez en el medio campo de los Salvos de la Alianza, y por eso también fue galardonado por ustedes. La invitación para que sigan trabajando en eso, para que también al momento de ver el link ingresen y voten, por supuesto, por el jugador que ustedes digan que es el jugador del partido. Nosotros, por nuestra parte, también el agradecimiento por ese apoyo y por esa participación que los aliancistas están teniendo a través del sitio web oficial aliancafc.com.sb. De esta forma vamos a una pausa comercial. Después de haber visto el jugador del partido gracias a Mr. Donut, vamos a una pausa y regresamos.
hemos pasado momentos difíciles. Pero si de algo nos caracterizamos los salvadoreños, es salir adelante a pesar de la dificultad. Nosotros nos sentimos felices de seguir haciendo inolvidables tus momentos especiales. Es momento de encontrarnos de nuevo. El lomo y la aguja. Pasado momentos difíciles. Pero si de algo nos caracterizamos los salvadoreños, es salir adelante a pesar de la dificultad. Nosotros nos sentimos felices de seguir haciendo inolvidables tus momentos especiales. Gracias por continuar con Minuto Albo a través de las plataformas sociales de Alianza Fútbol Club. El esfuerzo del Departamento de Comunicaciones de Alianza, por supuesto, ya conocido ampliamente por todos los aliancistas como Alianza Media. Bueno, además de eso, la invitación para que usted vaya y se suscriba al canal oficial de Los Albos en YouTube, Alianza Fútbol Club, para que pues también active notificaciones y por supuesto se suscriba al canal y no se pierda así ningún detalle de lo que se está generando a través de Alianza Media. Esto en momentos en los que también es importante mantenerse viendo el Minuto Albo y sobre todo hacerlo a través de las redes oficiales de Alianza Fútbol Club. Gracias a todos los que estuvieron también en ese año largo y arduo también realizado allá en Tele1 y que hicimos también un trabajo espectacular. La solidaridad también para todos los compañeros de Tele1 con los que tuvimos también esa suerte, esa fortuna de trabajar y por supuesto recordándolos siempre, llevándolos también en el corazón, han sido parte de este esfuerzo de Alianza Media en todos los esfuerzos que se han generado. Así que pues el agradecimiento no está de más. Y bueno, vamos a continuar con el Minuto Albo porque hay que decirlo, sí, es cierto, el próximo lunes ya estamos de aniversario, primer año de Minuto Albo al aire. A todos aquellos que decían que el Minuto Albo, a saber cuánto va a durar. No, miren, ahí está, al pie, parado, ¿cómo es? Equipo que juega muy bien en todas las canchas, ¿no? Como digan. Bueno, así las cosas, entonces, y un poco el panorama. Hoy vamos a conversar con chicas de Alianza Women. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ya están, pues digamos, a cuestión de 2 semanas para poder empezar con el torneo ya de la apertura 2021 en el fútbol femenino. Creo que, pues, aparte de todo, hoy me da mucho gusto, mucho placer también presentar a dos debutantes. Ya había venido Nikki, ¿no, verdad? Sí, no había venido. Está debutando también Nikki Cabrera, a su izquierda, a la izquierda de su pantalla, y por supuesto está conmigo también Laura Suárez. Son las dos, digamos, incorporaciones que tendrá Alianza para este torneo. Lo de Nikki, pues es un poco ya un tema un poco más largo de explicar. No estuvo el torneo anterior, pero sí estuvo en todas las prácticas y era también parte del equipo de la institución. Y por supuesto que hoy vamos a tener ya el placer de verla jugar también en cancha a las órdenes de Luis El Calimba Sosa. Por lo tanto, pues esperamos también poder tenerles o llevarles también toda esa información a todos ustedes. Saludamos con mucho optimismo, con ganas también. ¿Qué tal, Nikki? ¿Cómo estás? Bienvenida a Minuto Albo.
A ver, contame un poco cómo ha sido esa espera, porque se ha hablado mucho, ¿no? Que no podías jugar, que cuánto tiempo pasó realmente. Habías venido incluso de Estados Unidos. Creo que costó también el tema del idioma, ¿no? Porque en el momento en el que venías estaba prácticamente pues muy, muy estadounidense, sí, Nikki, ¿no? Muy californiada. Contame un poco cómo fue ese asunto, ¿no? Del acoplarte al equipo y de poco a poco estar siendo parte, y ya que esa espera haya terminado al fin, Nikki. Bueno, la espera fue algo muy difícil, como usted dijo, fue algo que yo sí quería jugar, pero lastimosamente no vino el transferencia a tiempo, pero yo estoy feliz de estar aquí, junto a Laura, junto a mis nuevos compañeros que han venido al equipo, y se ve el equipo muy sólido, eso es muy bueno, y solo estamos esperando para el torneo para iniciar. El 11 de septiembre, entiendo yo que es el inicio de este torneo. Comentar un poco esa situación también, porque creo que ya la preparación ha sido bastante ardua, creo que también el trabajo físico ya debe haber pasado, es decir, hoy ya nos estamos centrando un poco más en el aspecto futbolístico, Nikki. Sí, es verdad, estamos esforzándonos todos los días para estar en esa etapa donde podemos hacer más táctica, estar en la cancha más, pero igual estamos enfocándonos a hacer lo mejor y primero Dios, todo va a salir bien. A ver, vamos a pasar con Laura también, que pues obviamente ya la conocerán ustedes, ¿no? Se ha hecho toda una estrategia también mediática para que pues conozcan a Laura, para que vean también el esfuerzo que está realizando Alianza Women en afán de pues traer un equipo competitivo realmente al fútbol femenino de El Salvador. Laura, pues ya con algunos días en el país, yo preguntarte nada más, ¿cómo te ha recibido la gente? ¿Cómo te sigue recibiendo? Y por supuesto, ese cariño, poco a poco ya el tiempo pasa y creo que ya pues en algunos momentos estarás en la cancha, que es lo que has esperado también, ¿no? Sí, pues verdaderamente muy cariñoso a todos, mucho cariño, ese calor de los Latinoamérica que tanto los distingue a ustedes, pues lo he sentido desde el día uno y muy ansiosa y emocionada de que comience la jornada y poder demostrarlo dentro de la cancha. Así, ya Laura, después de acoplarte, digamos, al equipo, ¿cómo has visto ya el nivel, ¿no? Ya el nivel del equipo, digamos, el sistema, el parado táctico del profesor, ¿cómo has visto todo ese funcionamiento de Alianza Women ya cuando estamos a 2 semanas para iniciar el torneo? Pues como mencionaba Nikki, ya estamos en esta semana entrando más a nivel táctico y definitivamente la cohesión de grupo ha sido muy bonita, estamos bastante unidas, unificadas, y el trabajo que hemos venido haciendo, ya llevo una semana aquí, ha sido bastante exigente, ha sido bien exigente en el sentido tanto físico como en lo táctico, así que poco a poco nos vamos uniendo cada día más y si así Dios los permite, pues dar un buen primer partido al inicio de la temporada. Bueno, creo que también el inicio de Alianza Women estaba bastante pues con algunos inconvenientes por el tema de Firpo, ¿no? Creo que ese es el primer partido de Alianza Women con el que pues se abre precisamente esto y Jocoro luego, ¿no? ¿No? Sí, entiendo que sí. Bueno, ese punto, esos son partidos, porque yo le comentaba también, hablábamos con Priscila sobre pues algunos inconvenientes allá en Oriente, ¿no? El tema del clima, el tema de la hora, el tema de la cancha caliente, la superficie, son muchísimos detalles que también hacen mucho más complicado ese partido. Tú, como puertorriqueña también, ¿no? Bastante caribeña, me imagino que debes estar acostumbrada al sol, debes estar acostumbrada a las temperaturas altas, y eso obviamente pues le va a dar también al funcionamiento de Laura en cancha pues un beneficio, ¿no? Sí, definitivamente allá en Puerto Rico lo que es mucho calor, mucha humedad, así que esperemos, ¿verdad?, que eso no sea un factor determinante, sino únicamente un pequeño detalle pues que tenemos que ya venir trabajando y que no se pueda notar en esos 90 minutos. A ver, para Nikki también esta pregunta, porque ella, si bien es cierto, no ha jugado en el torneo, ha tenido también esas oportunidades, ¿no? De ver a las chicas, de escuchar también lo que dicen sobre las canchas y todo eso. Nikki, esos partidos en Oriente, ¿no? La temperatura y eso, es decir, pudo haber sido más fácil el trámite, digamos, para Alianza Women de la fase regular en el grupo de Occidente o sin ningún problema se puede conseguir pues un buen resultado, un liderato en el grupo de Oriente. Pues claro, todo es posible. Yo creo que estamos en la etapa donde
nada nos va a parar, dependiendo del entreno que tenemos aquí a las 12 entre el sol. Creo que eso tenemos, o sea, una ventaja también. Entonces, solo así, trabajando, y primero Dios, podemos estar en el primer lugar y seguir. A ver, Nikki, tú conociste también el equipo del torneo anterior. Ha quedado una base, obviamente, de esa base, y sobre ella me imagino que se ha ido trabajando, buscando algunas piezas. Pero, ¿has notado alguna diferencia entre el equipo del torneo pasado y este equipo que está armando ahora Kalimba Sosa de la mano de don Gonzalo Cibrián? Bueno, algo que yo sí he notado es que estamos más unidas. O sea, eso es bien importante en un equipo. Y todos tenemos ese deseo de seguir luchando. Sé que en Alianza tenemos ese garre, ese poder, esa pasión. Entonces, a ver eso en la cancha, en los entrenos, o sea, da motivación. Y yo soy feliz de estar en este equipo y pues feliz de debutar. Bueno, cuando viniste también, yo recordaba que jugabas de defensora. Sí. ¿Ha habido algún cambio en eso por parte de Kalimba Sosa o te mantiene en tu puesto? ¿De qué posición va a jugar Nikki? Pues yo soy lateral izquierda, soy para defender, para quebrar ahí, entonces ahí me quedo yo. Y bueno, si Kalimba quiere que yo me sube o en otra posición, yo lo voy a hacer, voy a adaptarme. Eso es lo que hace el futbolista y ahí estoy. ¿Qué te ha dicho tu familia? En tu caso especial creo que también en algún momento lo conversamos, ¿no? Tu familia con respecto a esto, porque, o sea, decidiste esperarte, decidiste quedarte a esperar. Y eso también, pues hay que dar razones a la familia. ¿Qué dice la familia con esto? Ahora que ya también está cerca de tu debut, ¿no? Sí, ellos están, o sea, muy emocionados por mí. Yo quiero saludar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que siempre están al tanto de mí. Y pues estaban poquitos preocupados cuando yo me quedé. Me dijeron loca, que por qué, qué vas a hacer. Pero yo sí quería entrenar con el equipo, aunque yo no iba a jugar. Y gracias a Dios me funcionó bastante. Tuve la oportunidad de ir a selección también. Y ya lista para el jornada. Bueno, posiblemente también tengamos en cualquier momento también a Nikki de nuevo en selección, ¿no? Sí, primero Dios que sí. Ojalá que sí, que así sea. A ver, vamos a pasar también con Laura porque pues hay algunos detalles. Y esta es una pregunta obligada, me la voy a sacar de aquí de las preguntas que no sirven. ¿Cómo es? Las preguntas que no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, Laura, comentar un poco eso de las pupusas. ¿Ya las has probado? ¿Cuál es tu favorita? Contame un poco de eso. Sí, tuve el placer de probarla hace 2 días y la que probé fue la de harina de arroz rellena de frijoles y queso, riquísima. ¿Esa es tu favorita? Sí, esa es mi favorita. Es súper rica, bueno. Pero claro, una vez por semana porque sí, hay que cuidarse. Hay que mantener la línea. Sí, sí. Nikki, ¿cuáles son tus favoritas? A mí me encantan de ajo, no sé por qué, pero me encantan. Es buenísima, con una mantequilla de ajo. Bueno, ahí está, en algún momento también me imagino que pues van a trasladar esa receta, por supuesto, a sus países. Ya me imagino a Laura allá en Puerto Rico cuando llegue de visita con su familia, que esté haciendo las pupusas allá en Puerto Rico. A ver, bueno, metiéndonos ya también en ese tema del debut de Alianza Women, creo que pues la invitación para la gente también, ¿no? Que tienen muchísimos aficionados, incluso hay aficionados que viajan prácticamente todo el país para ir a ver al equipo a donde se encuentre. Entonces, a esos aficionados, tal vez el mensaje para que los vaya a apoyar en este torneo, para que también sean parte de este esfuerzo que se está haciendo y que vean ese cambio en cuanto a unidad, en cuanto a compromiso con el equipo que se ha logrado ver ahora con este. Empiezo contigo, Laura. Pues mira, verdaderamente se van a encontrar con un buen espectáculo. Va a ser un fútbol intenso, movido, nada aburrido. Así que los exhorto a que verdad nos apoyen. Ya la tecnología está súper avanzada, no hay excusa. Si no puede llegar, conéctese por las redes sociales, a través de Instagram, Twitter. Van a transmitir los partidos live por Facebook. Así que contamos con su apoyo. Ya no hay excusa, estamos bastante actualizados con la tecnología. Así que los esperamos. Por supuesto que sí. A ver, ahora escuchamos el mensaje también de Nikki para todos los aficionados de Alianza Women. Bueno, yo creo que Laura dijo lo espectacular, pero sí, el apoyo es muy importante y yo creo que con ese apoyo esta liga va a crecer más y entonces nos esperamos ahí.
Claro que sí, los esperamos a todos los aficionados aliancistas que quieran llegar y que por supuesto pues se hagan presentes a apoyar al equipo femenino que representa estos colores y que también es parte de esta institución tan grande y tan querida por todos nosotros como es Alianza Fútbol Club. Bueno, chicas, mucho tiempo, esperaron como una hora y media para salir 10, 15 minutos, ¿no? Una situación de locos, ni yo la entiendo. Pero bueno, el agradecimiento por la paciencia, por haber venido hasta acá para ser parte también de este programa y por supuesto, ese agradecimiento pleno para todos los involucrados en que ustedes estén. Muchas gracias. A ver, Laura, pues gracias por haber venido. También el compromiso está de parte de todos estos sujetos de Alianza Media para que vayan y acompañen, ¿por qué no? Alianza Women en todas esas oportunidades que se tengan, ¿no? Sí, muy agradecida con todos ustedes, con usted por la invitación, en especial la audiencia que siempre está atenta a nosotros, a Minuto Albo, así que muy, muy agradecida. Bueno, así, con las palabras de Laura Suárez y de Nicky Cabrera, pues nos vamos de inmediato a ver lo que no se vio del partido entre los Albos de la Alianza y el Isidro Metapán en la cancha del Jorge Calero Suárez, allá en la ciudad de La Cal. ¡Vamos! Empezamos con lo que no se vio entonces del partido y claro, ahí están algunos detalles, ¿no? Los jugadores llegando ya al césped del Jorge Calero Suárez, el equipo formado para iniciar también con los actos de protocolo. El saludo con la afición que hoy, si bien es cierto, hay que decirlo, se hicieron presentes en un muy buen número de aficionados ahí a la cancha del estadio Jorge Calero Suárez. Al inicio pues estaba Ultra Blanca y posteriormente se fue incorporando también Barra Brava 96 para dar también todo ese apoyo, todo ese aliento y el colorido respectivo para este partido. Detalles del encuentro, bueno, ahí estaban los centros, esa era la toma propia también de Alianza Fútbol Club con respecto a algunas jugadas importantes. Esta es la que hace Harold y que termina sirviendo para Oscar el Huevo Rodríguez, que es una gran jugada. Este es el disparo con pierna izquierda de Harold Osorio, también buscando la portería de Oscar Pleites. Y creo que, entre otras cosas, ¿no? El poner otro contención, o digamos, otro jugador, otro volante en esa labor, pues ha sido también formidable y ha sido pues causa y muestra de lo que se está realizando en cuanto al trabajo también de Alianza Fútbol Club. Muchos detalles que se vieron, muchas situaciones buenas que se pueden ver. Creo que las sensaciones después del resultado han sido bastante buenas y son esos detalles, ¿no? Son esas cosas. Ahí estaba la jugada del gol. Vean esa celebración, unidad plena, ¿no? Creo que aparte de todo, pues también hay optimismo, hay ganas de sacar este barco adelante, hay compromiso en la institución y eso se puede ver con esa celebración, ¿no? Bastante completa, bastante, pues, arenga, ¿no? Es una arenga prácticamente la que hacen con respecto a esas ocasiones. Por ahí estaba también llegando en esa jugada, era Elvin Alvarado, el colorido, ahí estaba ya Barra Brava 96 presente en la cancha del Calero Suárez y a un costado también Ultra Blanca, poniendo el aguante, poniendo también varias canciones. Ese es el punto. La gente está llegando allá a Metapán, la gente ha llegado también a otras canchas donde se han disputado partidos de Alianza y por supuesto que es importante y es necesario que ustedes también lleguen y se acerquen, ¿por qué no?, a la cancha del Monumental Estadio Cuscatlán para seguir apoyando. Ahí está la gente, ese ambiente que da también la gente es muy importante para todos esos detalles y todas esas situaciones que ya les comentaba, ¿no? Creo que una mención especial para la gran afición aliancista, que entre otras cosas sigue siendo también pionera, sigue siendo también, digamos, figura esencial del aliento en las canchas y por supuesto que seguimos siendo los más grandes, tanto en las gradas como en la cancha. Eso es lo que al menos se logró ver. Ahora, este es el gol de Ezequiel, vean este ángulo. Gran trabajo de José Jacobo también en esa cámara. Por poco y se le va, por poco y se le va la jugada allá en el sector izquierdo, pero al final le terminó llegando muy bien a la portería y viendo así el gol completo de Ezequiel Rivas, el 2-1, el gol que significaba la victoria para Alianza. Se gritó muy fuerte allá en la cancha del Calero Suárez y creo que todos esos detalles pues fueron vitales, ¿no?, para poder hacer de esa forma pues una victoria importante allá en la cancha del Jorge Calero Suárez. Creo que, entre otras cosas, y haciendo también referencia al trabajo realizado por algunos de los futbolistas, ahí estaba el cambio, también cuando se va aplaudido Harold Osorio para darle ingreso a Jonathan Jiménez,
Jonathan Jiménez pasó al lateral de la izquierda, Alexis Renderos pasó a la contención, tratando de pues modificar un poco el aspecto Milton Meléndez de cara a este partido. Ahí estaba también el aguante de la gente, creo que lo de Ezequiel Rivas, esta era otra jugada, la otra que intentaba hacer cheque, estuvo muy cerca, la verdad, un trabajo formidable por parte del 26 de Los Albos y que esperamos que también poco a poco esté llegando a su final. Así el partido llega a su final y por supuesto nosotros vamos de inmediato a ver el aguante de la gente, el aliento de la afición, que ha sido vital, ha sido clave y es pieza importante de todos los partidos de Alianza Fútbol Club. Mucha felicidad en las gradas, mucho ambiente de fiesta, por supuesto, y carnaval tras la victoria, y todos esos detalles son los que aquí usted los puede observar en esta sección favorita, lo que no se vio de Minuto Albo. Bueno, es así como hemos llegado ya a la parte final de Minuto Albo. No me puedo ir sin antes hacerles la invitación para que se acerquen a comprar también toda la indumentaria del equipo. Recuerden y ténganlo pues siempre presente, ¿no? Yo no pude, por ejemplo, yo no pude conseguir alguna chaqueta alguna vez que me hacía juego con algún pants o algo así. Usted, si tiene la oportunidad, vaya y cómprelo. No desaproveche esa oportunidad porque después uno se lamenta de no haberlo podido conseguir. Bueno, puede también acercarse tanto a la oficina de Los Albos de la Alianza como al almacén Simán, que son el distribuidor oficial de la indumentaria de Alianza Fútbol Club. Además, usted ya sabe, también puede hacerlo a través de las páginas web tanto de Alianza Fútbol Club como de Simán. Puede hacer su compra en línea para evitar también moverse o de algún momento evitar pues aglomeraciones en las salas de venta. Además, la información también que usted tiene que saber, hay camisas de juego en azul y en celeste, en blanco y en celeste, hay camisa de entreno en azul y en blanco y hay camisas polo. Ese es el inventario que se tiene hasta el momento. La invitación para que se acerque y por supuesto venga a comprar para que pues no se le vayan a ir estas camisas especiales de Alianza Fútbol Club. Bueno, además de eso, la invitación para que siga todas nuestras redes sociales a través de Facebook Alianza Fútbol Club, al igual que en YouTube, la invitación para que vaya, se suscriba y active notificaciones. Búsquenos también como Alianza FC-SB en Twitter, en Instagram y en TikTok. Son las redes oficiales del conjunto capitalino. Usted ya las sabe, ya las conoce. Vaya, sígalas y por supuesto dígale a su entorno que también lo haga. Eso para crecer juntos en este mundo digital. El más grande que tiene, por supuesto, el fútbol salvadoreño. Así y de esta forma nosotros terminamos con el minuto más largo y blanco. Por supuesto, deseándoles a todos una feliz semana, por supuesto, y la invitación a que nos acompañe mañana y el jueves a las 2 de la tarde en vivo a través de YSKL, la poderosa 104.1 FM en Alianza Radio. Esto es todo. Adiós.